brazos. Son los ingleses. Son de 12 pulgadas, ¿vale? Ok, pues quiero que vean que ahí las llevamos con las ventanas de proyección, ahí lo pueden ver. Vamos a parar, así nos queda. Ya nos vamos a cortar ahorita lo que es el junquillo, ¿vale? Ahí nos quedan nuestros brazos de proyección. Perfectamente. Un tornillo de acero inoxidable para que no haya problemas. ¿Sale? Pero así nos queda. Ya tenemos y cerramos. Ahí nos queda parejito, ¿vale? Sale. Y acá tenemos la otra. Vamos a curarlo. Lo mismo. Ahí lo pueden ver. Sale. Ahí está. Cerramos. Y lo mismo, ahí pueden ver. Ahí está parejito su holgura. Sale. Entonces ahí tenemos nuestras dos ventanas. Vamos a cortar lo que es ahora lo que es el junquillo. Déjenme decirle que los brazos que tiene son ingleses, ¿vale? De acero inoxidable. Pues bien, estas ventanas van a ir junto con esta puerta. Ahí la pueden ver. Sale línea 3 pulgadas con su pivote descentrado. Así en rectángulos. Y también va a ir esta otra ventana en 3 pulgadas. Lo que es un fijo y un corredizo. Y todavía nos falta algo más. Pero para que vayan viendo de este proyecto cómo va a ir quedando. Atrás tenemos ese triplay, es un triángulo. En este triángulo van a ir estas ventanitas. Bueno, son dos triángulos y cada triángulo pues va a llevar una ventana de proyección al centro. Sale, pues no se pierdan los próximos videos para que vean cómo nos va a quedar este tipo de ventanas. Pórtense bien y nos vemos en el siguiente video. No se les olvide, dejen su pulgar hacia arriba. Pásensela bien. Y nos vemos en el siguiente video.